Javier va como patrón enfrente. Como la primera dama. Eso, Javier. Date a respetar. El que se quiera subir lo baja de los pelos, como. Los pelos de abajo, yo creo. Ay, qué. Traviesillo. Dice, pero Juan, que quiere que le ayudara a subir los costales. ¿Y por qué no te habló? Pues me dijo que la mal lo pensó, pero no. No, se le olvidó venirle a echar el grito, ¿ves? Nunca he grabado el camino de ida ni de vuelta porque te digo que a veces venía bien tapadísimo la camioneta que ni me daba chance. Tenía que agarrarme o era grabar o agarrarme. Ahorita le estaba diciendo lo mismo, profe Juan. Dice, ese día, dice, no, que le digo a Mateo, ya ves que casi no es chismoso, dice. Ajá, que le digo, hey, güey, ven, güey, mira. Y dice, ¿qué? Y ahí viene el pendejo, dice, y que le suelta un pedo, dice. No, mato, dice. Lléveselo allá en el salón de Javier a pasear, dice, para que le toque también, dice. Le dice, eso le pasa por chismoso. Nomás le dije, Mateo, ven. ¿Qué vio? Dice. Eso le pasa por chismoso. Casi no puede el amiguito. No, pero ahorita se ha calmado. Ah, sí, ya ves que antes estaba parado ahí en la ventana viendo a ver si había quien casado o qué veía. Ya ves que la mujer cómo lo trae. Ah, sí. También por culpa de él. Más o menos cada bulto pesa como unos 50 kilos, son 2, 4, 6, 8, 12, 14, 15, 16, 18 bultos de 50,
casi la tonelada. Ya ves que siempre pesa de hoy. Tiene más filtros. Ah, pero casi no usa filtros, sí. Nada más en el litro cuando mirando toda la... Recién despertada. Son las 2:57. Más o menos salimos hace como 7 minutos. 2:50. Todavía nos faltan de aquí. Si depende, si no hacen ninguna parada, pues de aquí a Huatulco vamos a llegar como a las 4. 4 días. A ver si encuentro un carro. Es que ya ve que, bueno, esa vez yo... ¿Crees que tendrías que irte para... Chicón? Chicón. Allá en la casa de Isabel no vas a encontrar a nadie. ¿Dónde? No vas a encontrar el taxi que diga. ¿Ahí en Aguateno? Ajá. No, tienes que irte hasta mero centro para que ahí ya... Bueno, es que también era pasado así, tuve suerte cuando llegué a este... Conforme llegué, estaba un señor que me dice, ¿dónde vas? Le digo, ¿tanto yuca? Ah, vamos, dice, yo voy para San Sebas. Y ya dije, ahora. Y ya cuando me subí, dice, no, es que voy a Tlacolula. Dice, pero, o sea, era venirme por acá por el camino feo, dice, o era dar la vuelta acá por la carretera. Y ya, dice, pues voy a ir a ver a un familiar, no sé qué. Y ya, dice, voy a aprovechar para levantar algo de pasaje. Y yo, ah, bueno. Y pues tuve suerte. Pues porque, sí, no todos los días, porque Javier también me estaba diciendo, ¿qué? ¿Se pagaste carrera? Le digo, no, es que como conforme me bajé, ya me iba a ir para allá para Chicón contigo. Pero como dijo, ¿por dónde vas? Ah, mira, bien, Chucho. ¡Chucho! Es Chuchín, se pedorreaba en un salón, ¿no? ¡Hala, madre! Dime, ¿quién de tus alumnos se pedorrea? ¡Hala! No, no he descubierto quién es el que se bota los pedos, pero ¡hala! Son perrísimos esos pinches. ¿La Rosa? ¿Esa? ¿La Rosita? ¿Sí? No manches. Toda flacucha. Los pedos rinzan y apestan, le apestan a sus mechas. Una desparatada le falta. Ah, pues ese es hermano de Franco. El que pasó en la moto, el primero. Le dije, ah, mire, viene Chucho. ¿Un poco? Sí. ¿Medio hermano o hermano? Hermano del Franco, ajá. Pues cuando a mí me tocó darle clase a Chucho, Chucho iba aquí en tercero. Franco apenas creo que acababa de nacer, tenía como unos 2-3 años. No, un año creo apenas tenía. Y eso fue en el 2016. ¿Ya no se ve tan grande su mamá? No, pues es que casi que usualmente ya a los 18, 20 años están echando crías. Así es la gente, dijeran usos y costumbres. Lo empiezan a usar. ¿Eh? Pero ya empiezan a usarlo. Dijeron por ahí, ya estaba pidiendo los gritos, dije. Viene el buen Marcelo. ¿Cuándo? Pidiendo a gritos. No, si es que eso ya le ha dado la puntada. Ah, me acuerdo que nos venimos a echar una caguama aquí. ¿Sí? ¿No? Sí. Y luego dijimos, ¿qué van a pensar de nosotros? Y ya la comunidad pensando todo lo peor.
Y no, es que está mal porque platican, dijeron. ¿Y eso qué tiene de malo? Están viviendo bajo pecado mortal. Es que no está bien. Mientras tanto, ellos se comen entre primos, sobrinos. ¡Hala! Es todos contra todos. Ah, mira, está un pavo real. Ah, no, es un sopilote. Ecosistema, dije. Se mete un gato, sale con 5 patas y 10 ojos. Ah, me salió una de estas. ¿Ya comiste dos? Es el chicle pegajoso. Ya se bajó. Pero no es chicle, es una goma. Ay, mi pulso. ¿Y eso qué? ¿Está amarrado? ¿Quién sabe qué será? Ah, la mecha de atoras en el mero. Y si las de digerirá el estómago. Yo me acuerdo cuando estaba cría me tragaba los chicles. Hasta que me espantaron que se me iba a pegar el fundillero. Desde entonces Poncho dejó de comer dulces. Llevamos 15 minutos que salimos. No, porque no tengo saldo. ¿O sí? Ah, no, sí tengo saldo. Pero ahorita no hay señal aquí en este tramo. No, sí, porque desde hace rato. ¿Ah?
Ah, hace rato nada más me mandó mensaje ella que venía, que te iba de rodillas, y ya luego me mandó mensaje Guti que estaba el Mollejas en la casa. Ahí traía su camisa manga larga de cuadros, blanca con azul. Y él le dice, ah, ya anda, y ya dice, sí, sí, está viendo la tele. Y le, ah, está bien, le digo. Ya si no, no recibe una educación de calidad, menos la tele se lo va a enseñar. Y este, y pues ya nada más me dijo Guti que había echado dos platadas de caldo de albóndiga, verduras. Y ya dice, no, pues para la digestión. Con eso se la afloja el mastique más rápido. Y ahorita no me he dicho que si me voy a quedar en Aguatena. No creo. No tengo ganas. Porque si no, no manches. Ya no llegaré a la celebración del caldazo. ¿Sí? Y el Molleja va a decir, ¡amá! Oye, entonces, este, van a estar unos mensos las más largas. No, porque es para lo que te había dicho. Ajá, por ejemplo, las que te llevé esas son para esas, pero si quieres, pues, llevo una más larga, si es que acá no hay. Y ya, este, ajá, para la cocina, dice, tu papá quiere unas largas para la cocina. Para de las reforzadas. Ajá, es que, de hecho, es que te dejé, creo que también es reforzada. Porque este sí resisten más y pues ahorita también me llevo aquí el, llevo el taladro, voy a poner unas allá en la casa porque mi hermano quiso que este que la vez pasada le vamos a echar los huevos de mi niña, los que pusieran lo de la tele y el cabrón nomás no lo puse. Es que tenemos, necesitamos taladro. Y luego yo tengo taladro. ¿Eh? Sí, pero cuando te mueras me lo vas a dejar porque ya te lo compré. No, pues llevo el esmeril para cortar madera y para cortar fierro y para cortar concreto y este. Sí, pues por ahí le compré el disco para madera y para concreto y para fierro, ¿eh? Es para los tres, pero. ¿Sí? ¡Ay, qué rico! ¿Cuál pared? La de la cocina. Ah, sí, nada más este. ¿Con qué ocupa? ¿Para romperla? Uh-huh. Pues nada más cincel, el marro. Cincel, marro. Sí, mejor cincel y marro. Pero pues era prácticamente la esmeril, nada más para darle la forma que se necesita y ya luego este. Ir cortando por secciones y ya. Sabes, el esmeril, porque es el único que se puede manejar así. Porque está la otra cortadora, pero es la que es de piso, no manches, eso pesa un chingo. Nada, debe ser el esmeril, el de disco, entonces es más práctico. Y voy a también lo comer porque siempre he querido tener herramientas. No, es que quieras o no, si te alivianan cortar, que andar ahí con la cegueta. Y sí,
Sí, te queda bien chaqueto de los brazos de estar cortando ahí manualmente, ¿no? Cuando puedes usar la tecnología, dijera Patricio, tenemos tecnología. Falta llegar de aquí a Tordillo. Oye, estaba bueno el cuento de la maestra de quinto. La maestra Rosa ese día me enseñó el cuento. Y yo dije, porque me dice, tiene que ser muy largo o hay un tiempo estimado. Le digo, no, pues es que ahí es libre, le digo. Usted escoge un cuento, ya sea corto o largo. Y ya me enseñó uno chiquito y dije, la mecha, ese tarda un chingo. Pero que voy viendo los dibujos, se llama Camilo Comilón. Y es un puerquito que se la pasa comiendo. Y me acordé de mi hermano, que es gorrón. Y ya de cuenta que, según el ese, Camilo Comilón, pues sale de su casa con una cesta. Está vacía la cesta. Y va a visitar a sus cuates, sus panas, dijera, lechón. Y ya de cuenta que uno de sus panas, pues tiene sandías. Y le dice, bueno, mira, este tiene muchas sandías. No creo que le afecte que le quite una, bro. Y ya de cuenta que le dice, oye, pana, dice, pues tengo hambre, casi me estoy desmayando. Dijera, Ponchito, me lo estoy desmayando. Y pues se cuenta que le dice, no, pues casi se desmaya. Y le dice a su cuate que se le regala una sandía. Dice, una, dos o tres, no creo que te afecte mucho. Y pues ese cocodrilo le dice, no, pues no hay bronca, llévate. Y ya, echa dos sandías. Y ya va contento con dos sandías en su canasta. Y ya va al siguiente. Y se topa otro güey que está recolectando calabazas. Y también ve que tiene un chingo de calabazas. Y empieza a recoger. Pues al final nomás lo puedes tragando. Comilón. Camilo Comilón, pero dice la maestra. Dice, el cuento está bien bonito, dice. Está divertido, nomás que estos niños son bien canicos, dice. Y ya estaban diciendo, como se llama Camilo, estaban molestando a Camila. Le estaban diciendo, Camila Comilona. Y le digo, ya me imagino quién, le digo, César, le digo. Porque que digas así, Eduardo, pues, nada, le digo. Y el Alejandro menos, le digo. Ese Alejandro es casi, no me meto con nadie, no se meten conmigo. Y ya le digo, oye, le digo, está chido el cuento porque aparte le digo, hay muchas frases que se repiten en los primeros comentarios y se repiten en los demás. Que dice, hay una o dos sandías, no creo que se sea mucho ya. Una o dos calabazas, no creo que sea mucho, está chido. Tienen muchas páginas, pero están chidos los dibujitos, creo que llegan ahorita a la casa, lo voy a descargar. Pero sí, está, me gustó. Mateo, yo no creo que no haya buscado ninguno, nada más dice, así como dice él. Nada, dice, escojan el que quiera participar. Es, ya. ¿Tiene de oratoria? ¿Eh? ¿Tiene de oratoria? ¿Quién va ganando? Pues yo le voy a ver. Tiene más fuerza su voz. Lo malo que tiene ese acentito que a veces tienen acá los de rancho. Pero ese se puede quitar. No, fíjate que yo tenía, bueno, yo fui a practicar a una escuela una semana. Y un día también me dice, estaba también con lo de oratoria, me dice un profe, oye, dice, ¿cuál de estos tres piensas que es? Y yo le dije, no, pues está el niño. No, dice, es que este niño tiene su vocecita, dice. Y el que se lo aprendió más fue este.
Y le dije, sí, pero su vocecita se la puedes cambiar, le digo. Tú en la práctica se lo vas a hacer, le digo, le vas a repite hasta que te lo diga como tú quieres. Y el otro, le digo, el otro sí quiere participar, pero no se lo aprende bien. O sea, se aprendía bien unos dos, tres párrafos, pero le faltaba más. Y ya después de lo que supe, que el chamaquito que ya le había dicho, lo hizo mandar llegar a región. Primer lugar en oratoria. Le ganó a zona y se fue a región y de ahí se fue a estatal. Pero le ha de haber macheteado, bueno, porque te digo, tenía ese acentito que tiene una vez, cómo pronuncian las cosas. Y llegó a primer lugar y dije, ay, güey, tengo, tuve buen ojo con eso. Nada más. Le falta fuerza en la voz. Porque el que no tiene, o sea, tal vez siento, ¿y el angelito? Nah, el angelito le falta tiene una voz muy chillona. Ajá. Y sí le falta muy, nada, le falta mucho, ahí se trabaja mucho. Lo que según tenía mucho era retención memorística, pero como que no. Que también tienen la culpa de tanto sacar sacos, ni yo lo saco de jugar de educación física ni nada de eso, porque pues de por sí me van mal y todavía que los pongo a jugar. Es como por ejemplo acá en el salón, veo el tiradero que tiene. Cada que me acerco y todo tirado, ni siquiera les dice que recojan. Acá hasta mínimo saben que deben de respetar mis cosas y que si dejan algo dejan tirado. Pues, a veces sí me dejan dos, tres cositas ahí tiradas, pero no del diario, y esto sí, siempre. Siempre es un desorden, hasta la mesa de él es un desorden. Y yo dije, no manches, pues no, no voy a andar recogiendo ni que fuera mayordomo de nadie. Pero sí, Obed, bueno, la ventaja es que Obed, pues ahí tiene a Mateo. Y sí es cierto, decía Mateo. Podemos repasar las tardes. Y es que la maestra Victoria también dice, no, es que a veces me purga que este. Pues sí, pero no se trata de que sea este o que le echemos la mano. Vamos como escuela y no vamos a llevar algo nada más para cumplir. Y decir, ah, pues ya, participamos y ya. No queremos llegar ni a zona, ni a región, ni nada. No, pues hay que ir por los primeros lugares. Dijera el profe Oscar, dice, pues otras zonas a veces nos celan porque somos pura comunidad y le estamos dando batalla a los que son de ciudad. Y así como ese niño que te digo que ganó en región y se fue a la estatal, y pues y pudo cambiar su forma de hablar. No, y es que no me fui una semana. Fui una semana y ya. Ahí sí fue, ese rancho sí me tocó caminar como más de media hora. Porque di cuenta que las camionetas, había dos formas de entrar. Una te dejaba a la orilla de la carretera y la otra te dejaba en otra comunidad. Pero en las dos tenías que caminar la media hora. Y podía salir de ahí caminando hasta Tantoyuca, pero no manches, eran 2 horas y media de camino, de pura terracería. Y pues a mí me tocó pues con una compañera de Pánuco, otra que, pues una que rentaba ahí por mi casa. Bueno, vive por mi casa. Pero pues a ella la iban a dejar hasta allá. Pero pues yo no me llevaba también muy bien con ella, porque no, hay X. No era de pedir favores o de que me dieran rey. Así que yo llegaba tarde a veces. Llegaba a las 9 a veces. Pero me iba de la casa desde las 6 de la mañana.
6, me iba caminando como media hora hasta que pasaron los maestros o alguien que va fuera para esos rumbos. Y nunca te daban rayos los maestros de secundaria ni los de primaria. Eran bien miércoles los de maestros de ahí, de unas comunidades cercanas. Pero esa vez mejor prefería caminar. Y acá ya en la salida, pues ya me iba con mi director. Salíamos por acá por la carretera y pues él vivía casi por los mismos rumbos que yo. Nada más que nomás sí tenía que madrugarle si es que algún día quisiera ir con ellos. Pero como nada más era una semana. Creo que fue una semana que fui a dar clases y nada más fui como uno o dos días nada más de observación. Un día nada más íbamos y observábamos cómo daban clases, esto, aquello. Y ya veíamos, hacíamos anotaciones, preguntábamos qué tema iban a ver tal día y ya. Planeábamos en torno a ese tema. Y ya dábamos clases casi igual que los maestros de ahí, para no cambiarle tanto, porque luego a veces si uno llegaba con ideas innovadoras de dar clases, luego se disgustaba. Querían que dieras clases como ellos lo daban, que tomaras el estilo de ellos. Yo me acuerdo que había un maestro con el que yo practiqué acá, donde me tocó ya practicar casi un año ahí. Pues ese nunca llevaba ni hacía láminas. Cuando yo llegué a practicar, y ya llegaba yo con mis láminas y ponía eso, y un día que hace una lámina toda tristona ahí, agarró nomás una cartulina y hizo unos dibujos y andaba dando su exposición. Y nada más fue la única vez que lo vi exponer así, con dar clases, daba cuarto grado. Y ahí me tocó, había un niño que no sabía leer ni escribir, cuarto grado. Y me dice, no, dice, ese niño, pongas atención, dice, ese yo le di clases a su papá, dice. Es bien burro, y ya de cuenta que pues para titularse en la escuela tenías que escoger, había tres formas. Una era poner en práctica una actividad, una estrategia. Por ejemplo, si pues ahí es, vas a escoger una problemática, yo escogí la comprensión lectora. Pero yo no me fui pues mira, mi estrategia se llama comprensión lectora para mejorar, bla, bla, esto que... No, yo nomás simplemente agarré de que ya existía cómo desarrollar la comprensión lectora en los niños y me puse a buscar materiales. Ah, pues hay cuentos, hay esto, aquello. Y pues empezaba a hacer láminas y cuanta cosa. Y hay otro tema que era el estudio de casos, pero tenías que tener a tres niños que tuvieran el mismo problema, así como tipo Rosita. Pero en el estudio de casos tenías que tener de 3 a 5, 5 problemas así, como esos, como de 3 a 5 Rositas. Ajá, más o menos así. Y ese sí era más canijo porque tenías que andar evaluando psicológicamente cada uno de ellos. Luego tenías que redactar el porqué de las respuestas que ellos te daban. Prácticamente tenías que estudiarlos de por qué el comportamiento y describir todo eso. Pero fíjate, ahí cómo se dan las cosas, porque cómo te tienes que ganar también hasta la confianza del niño para que te hable. Porque, por ejemplo, ella no hablaba. No, y no hablaba con cualquiera tampoco. Ajá, no quería hablar con cualquiera. Por ejemplo, ahorita habla conmigo. Con la maestra Victoria, que no. Me parece que no hablas con ella. No. Muy raro que te conteste a alguien, porque, por ejemplo, al profesor Luis no le quiere contestar. Le contesta menos si yo le estoy insistiendo, dile que sí, y no sé, cualquier o porque sabe que le van a regalar un dulce. Pero de ahí afuera no te habla. Juega con los niños, me da rico porque ya el chuchín va y se acusa que la Rosita de México que los odia. Que no sé qué cosa. Y dudas, la verdad, porque pues dices, ¿no? ¿Y esto? ¿No quiere hablar? Ajá, lo quiere hablar.
Es contradictorio. Ajá, o sea, como que tú dices, bueno, ¿por qué les dicen que los odian? Y como, ¿por qué los odiaría? Y yo le digo a la maestra, bueno, le digo, está raro de esta niña, le digo, que de repente se comporta así. Y fíjense lo que son las cosas, le digo, porque ella, entre más le sale travesuras, ya ves que le quitan los borradores, creo que le jaló el cabello a esta aquí. Y y les hace maldades. Entonces, pero luego, ¿cómo son? ¿Cómo? Pero mire, le digo, maestra, mire cómo son las cosas. Por más que les haga ella a ellos, ellos no son malos con ella. Al contrario, le digo, las cuidan y andan atrás de ella viendo qué hace, jugando con ella. O sea, pese a todo, la incluyen en sus juegos. Porque casi no está solita. Se pone a jugar con ellos. O la jalan para que ande jugando con ellos. Por ejemplo, ayer creo que la caché, andaba corriendo con ellos. O sea, estaba jugando. Y la mesa, no, pues sí. Pues ahorita la china como que ha llegado un poquito tarde, dice. Entonces, al que llega tarde, es el que se sienta al lado de Rosita. Pero ya saben que el que se sienta con Rosita, le termina a Rosita quitando cosas. O les hace maldades, o les pega o algo. No es lo que yo hago. Es de que, por ejemplo, yo le dije ya que a Aileen que, pues ya no es la primera vez, ya son varias veces que esta niña Rosita le jala el cabello, les hace cosas. Bueno, si ella te vuelve a jalar el cabello, jálale tú también el cabello. Porque a nadie les gusta que le hagan ese tipo de cosas. Entonces, no, tampoco te estés dejando. ¿Por qué? Porque a ella ya se le dijo, ya se habló con ella varias veces de que no debe de hacer eso. Entonces, si te vuelven a jalar el cabello, tú también se lo jales. Para que ella también sienta lo que tú estás sintiendo. Y ya la otra, que nada más se quedaba. Sobre lo que yo sufrí. Nada más se quedaba viendo y agachaba la mirada. O sea, porque no dice nada. No, pues está bien, maestra. Y yo también iba a hablar con ella, decirle que pues ella haciéndole maldades, ya después ya nadie va a querer jugar con ella. Nadie va a querer ser su amigo. Y es otra forma de que también se va a volver más huraña. Pero pues más o menos ahí va. Por ejemplo, me digo, ¿qué cree, maestra? Y ya veo yo con Rosita. Ay, ¿ahora qué pasó, güey? Ya con su desilusión. ¿Ahora qué pasó? No, maestra. Hoy Rosita trabajó, le digo. Hoy ya terminamos las actividades que me dio. ¿Cuáles? Las de las vocales, le digo. Sí. Y necesito más material de las vocales. Igual yo voy a ver un tipo que buscarle otros materiales, le digo. De puras vocales, porque pues, la verdad le falta mucho. Falta mucho, que se aprenda bien las vocales, que las reconozca, todo. O por ejemplo, con la actividad de ayer, que ayer no terminó conmigo porque no quiso hacerlo, ya se había chocado. Entonces lo que hice hoy fue de que, a ver, había hecho antes un previo de vocales, de repasar, remarcar que ya, y las hizo. Le presté mis colores, le fui prestando uno por uno y que me lo fuera devolviendo. Y los de ella bien guardaditos. Y le digo, a ver, me dijo, me va a prestar el color amarillo. Con amarillo vas a remarcar la letra A de árbol, no acuerdo qué más le dije, que era la A. De las figuras que ya habíamos visto. Los dibujos. Ya, la A, pero ya se le quedó la A mayúscula y la A minúscula. Todo lo de mayúscula y minúscula. Saben que las mayúsculas son las grandotas, las minúsculas son las chiquitas. O sea, ya más o menos tanto repetirle. Y ya hasta yo me las aprendí. No, sí, ya, otra vez. Lo que me choca y me enoja es de que yo le estoy hablando y lo está repitiendo, pero anda viendo por otros lados. Y le digo, no, tienes que ver la hoja y tienes que ir viendo letra por letra, le digo. Velas para que después las puedas reconocer aquí en los dibujos. Y pues ya,
dicho bien. Y digo, fíjate bien. Ya lo puso. Y así se fue con las demás letras, igual, explicándole lo mismo. Ah, de bien, E minúscula. Mira, esta es la E minúscula, acuérdate, que no sé qué. Y así, hasta que terminó el trabajo. Ya después de ahí ya se siguió con repaso y repaso, con colores y así. Y ya eran los últimos trabajos que me quedaban. Digo, si terminas este último, ya te podrás ir a tu casa. ¿Cuál avión? Pero sí, antes le di su ¿cómo se llama? Su terapia de que ¿por qué no había hecho su tarea? Y por eso le dije, aquí tus papás no están pagando el material. No lo están pagando el maestro Luis ni la maestra Victoria, lo estoy poniendo yo. Entonces, si no te van a ayudar, que digan. No voy a estar desperdiciando mi dinero ni mi tiempo. Pues sí. Ya, como que agachó la carita porque, pues sí. Pues ya. Ahí le mandamos el recadito, doña. Pues a reír. Estará alguien ahí en el monte sembrando vida, avistando al saltamontes gigante. Oye, pero están sembrando puro plátano. Popatla. Van a reforzar con plátano. Llegamos donde está la carretera para irnos. Ya salimos de la pedrería. Le faltan 3 horas para llegar a la casa. No, es de aquí a allá, media hora, una hora, 2 horas. Cuando menos.